Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este evento de la tarde de hoy. En nombre del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y de la editorial La Ley Paraguaya, les doy la más cordial bienvenida a esta charla donde nuevamente tenemos la ocasión de estar acompañados de un académico de renombre internacional a nivel iberoamericano e incluso me atrevería a decir más allá. Nos acompaña hoy el profesor Roberto Niembro para tocar un tema sumamente interesante que es el del constitucionalismo popular, una corriente de pensamiento que no la hemos trabajado todavía muy bien acá, no la conocemos muy bien y por eso es que nos pareció muy pertinente que Roberto, quien es un especialista en este tema, así como en varios otros temas del derecho constitucional, nos cuente un poquito de qué va esto y sobre todo este subtítulo tan sugestivo que tiene esta charla, ¿deben los jueces tener la última palabra? Es algo que los operadores del derecho en Paraguay lo tenemos muy metido en la cabeza, que la respuesta categóricamente es sí. Bueno, de justamente sobre eso vamos a debatir en la tarde de hoy. Así es que quiero dar la bienvenida a nuestro expositor, al profesor Roberto Niembro Ortega. Quiero también dar la bienvenida a Shirley Franco, del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, quien va a ser la moderadora del evento de la tarde de hoy. El profesor Roberto Niembro trabaja en la Corte Suprema de Justicia de México, trabaja muy de cerca con el presidente de la Corte, el ministro, el juez Arturo Saldívar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, donde fue Global Hauser Scholar, una de las pasantías más prestigiosas que existen en el ámbito norteamericano. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene todos los quilates que un académico puede tener, egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho, ha realizado además estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, en Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España, de modo que tiene una vastísima experiencia, actualmente es profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es autor además de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de obras colectivas, entre las que destacan Constitucionalismo Popular en Latinoamérica, junto con Micael Alterio, a quien tuvimos el enorme privilegio de tener con nosotros hace unos meses atrás, y que es la esposa de Roberto. Así es que le comento eso como una anécdota al público. También es autor de Constitucionalismo Progresista, Retos y Perspectiva, un homenaje al gran jurista norteamericano Mark Tushnet, junto con el prestigioso jurista argentino Roberto Vargarella, del año 2016. También tiene publicado 10 sentencias emblemáticas de la Corte Suprema, junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso, así como La Justicia Constitucional de la Democracia Deliberativa, por la prestigiosa editorial Marcial Pons. Y finalmente, por citar solo algunas, solo una última obra, la argumentación constitucional de la Suprema Corte a 10 años de la reforma de derechos humanos. Roberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un verdadero placer. Bienvenido y gracias por aceptar generosamente esta invitación para compartir tu tiempo y tus enormes conocimientos con el público paraguayo. Gracias, Roberto, de corazón por esta invitación. Le quiero ceder ahora la palabra a la doctora Shirley Franco, quien nos va a explicar un poquito la dinámica del evento. Chile, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, presidente, doctor Diego Moreno. Muchas gracias al doctor Roberto Niembro por prestigiarnos con su ponencia el día de hoy. Y solamente para explicar un poquitito la metodología del evento, el doctor tendrá, queremos darle unos 40 minutos, si les parece bien a usted, para hacer su exposición. Luego vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales de la Ley Paraguaya, tanto en Twitter, en Facebook como en YouTube. Sin nada más que agregar, bueno, doctor, le damos ya ese espacio pertinente y lo escuchamos. Un segundito, perdón Roberto que te interrumpa, pero me olvidé de hacer un aviso importante. Las personas que estén viendo el evento, y les agradecemos muchísimo por acompañarnos, pueden adquirir el anuario llamando al Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional, que es una publicación conjunta
del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y la editorial La Ley Paraguaya. Si llaman al teléfono que aparece ahí abajo, van a recibir un descuento si es que compran el anuario en el transcurso de esta charla. Eso es lo que quería anunciar. Así es que, Roberto, ahora sí tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, doctora, por la invitación y también al Instituto de Derecho Constitucional de Paraguay, a la editorial La Ley. Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes, que tendremos la oportunidad de conversar, pues ya más adelante en la plática sobre constitucionalismo popular. En realidad, y digo que genuinamente que estoy honrado, porque cuando yo hacía la tesis de doctorado en España y luego en Estados Unidos, yo leí el libro de Diego Moreno en ese entonces del Centro de Estudios Constitucionales sobre Control Judicial, y me pareció un excelente libro, y a la vez me dio un poco de coraje porque en ese momento decía, pues se me adelantó, ya escribió todo lo que quería escribir. Así que, Diego, pues bueno, seguimos tus pasos y te agradezco mucho, mucho la invitación. Bueno, para empezar sobre la charla, que hablamos hoy de constitucionalismo popular y esta pregunta que se puso como parte de la invitación, que es si los jueces deben tener la última palabra, ya vamos a conversar sobre a qué nos referimos con la última palabra cuando estamos debatiendo sobre, digamos, en el contexto del constitucionalismo popular. Pero lo que primero que quisiera, digamos, explicar o poner sobre la mesa es que es importante que entendamos que no hay una sola forma de concebir el constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué hablamos de constitucionalismo popular o por qué hablamos de neoconstitucionalismo o de constitucionalismo transformador, etcétera? Es porque el constitucionalismo no es una sola cosa, digamos, ¿no? Entonces, es un concepto, como se conocen, conceptos esencialmente controvertidos, sobre los cuales estamos permanentemente debatiendo sobre su contenido. Así como hay distintas versiones del constitucionalismo, hay distintas versiones de democracia, hay distintas versiones del Estado de Derecho, hay distintas versiones del liberalismo, etcétera. Así lo mismo sucede con el constitucionalismo. Es cierto que van a encontrar, digamos, en los tratados clásicos del derecho constitucional, las definiciones de limitación del poder, ¿no? Básicamente, si quisiéramos encontrar un núcleo duro de lo que es el constitucionalismo, pensaríamos que es, pues, la ideología que surgió en los siglos XVII y XVIII, derivados de la Ilustración y como base del liberalismo, que pretende limitar el poder a través de distintos mecanismos, a través de derechos fundamentales, a través de división de poderes, etc. Pero en realidad es que esa definición, en cuanto la empezamos a desengranar, la empezamos a dar contenido, pues ya empiezan a surgir muchas distintas versiones de lo que es el constitucionalismo. Y por eso podemos hablar de constitucionalismo popular, podemos hablar de neoconstitucionalismo, incluso recientemente una discusión muy rica que se dio a raíz de la publicación de un artículo del profesor Toshnet, que ya mencionaba Diego en su intervención. Se ha empezado a hablar de constitucionalismo autoritario porque tiene ciertas características el constitucionalismo autoritario, y la pregunta es si es posible hablar de un constitucionalismo autoritario o es un oxímoron, por ejemplo. Pero bueno, entonces lo primero que quisiera dejar claro es que, a mi entender, en mi forma de pensar, y que creo que, digamos, la buena parte de la academia, digamos, que a mí me interesa leer y aprender, etcétera, considera que el constitucionalismo no es una sola cosa, ¿no? Podemos estar hablando de distintas cosas que están adjetivadas con distintas palabras. En el caso nuestro, hoy vamos a hablar del constitucionalismo popular. Y el popular nos va a decir mucho de lo que estamos platicando, nos va a decir mucho de lo que quiere denotar esta corriente contemporánea del constitucionalismo. Ahora, para pensar el constitucionalismo popular, digamos, para entender qué es el constitucionalismo popular, yo creo que la mejor forma es empezar por comprender lo que normalmente hemos entendido por constitucionalismo en América Latina, ¿no? Digamos, y muy brevemente, porque esto nos podría, pues, tomar toda la charla, ¿no? Pero en América Latina ha prevalecido, creo yo, digamos, no por coincidencia, así se dio durante la formación de los sistemas constitucionales en el siglo XIX, pero y finalmente es el constitucionalismo que hemos venido arrastrando a lo largo del siglo XX, pues es básicamente un modelo de constitucionalismo liberal conservador, ¿no? Como lo explica Roberto Gargarella en sus libros sobre constitucionalismo en Latinoamérica, hubo una puja entre tres corrientes desde el inicio del constitucionalismo norteamericano y luego que se tradujo en el constitucionalismo de la región, que fue una puja entre liberales, conservadores y radicales, y finalmente quienes terminan ganando esa pelea, digamos, fueron los liberales y conservadores, ¿no? Y eso va a reflejar ciertos
arreglos institucionales y ciertas creencias que nos van a acompañar hasta nuestros días. Es evidente que, bueno, ¿a qué me refiero con arreglos institucionales? Básicamente sistemas constitucionales hiperpresidencialistas y con creencias que nos acompañan y que están detrás de nuestros arreglos institucionales, que son básicamente una desconfianza fuerte en la participación popular, ¿no? O sea, es un constitucionalismo conservador porque está muy pensado para, digamos, ciertas élites políticas y económicas que desconfían de la participación popular cotidiana. Evidentemente, cuando ya se instauran sistemas democráticos por razones de legitimidad, requieren de elecciones concurrentes, pero una visión liberal conservadora pretende que esa participación se reduzca a las votaciones que se dan cada 3 o cada 6 años, pues dependiendo de los países, cada 4, y que los ciudadanos y ciudadanas se regresen a su casa y se dediquen a su vida privada y, digamos, dejen gobernar a los expertos y a las expertas. Entonces, esa visión de liberal conservadora que ha prevalecido en América Latina, ¿tuvo alguna modificación importante con la reforma, con la Constitución de 1917 mexicana, porque incorporó, digamos, el tema social, la disputa social a las constituciones, reflejando los reclamos del movimiento campesino y obrero de la Revolución Mexicana? Y esa incorporación de derechos sociales también va a ser una carta, digamos, de definitoria de lo que es el constitucionalismo en Latinoamérica. Pero hasta finales del siglo XX podríamos decir entonces que hemos tenido en la región un constitucionalismo liberal conservador con una incorporación de la cuestión social, gracias a la Constitución del 17 de México y su incorporación, y luego al final del siglo XX pues también tenemos la oleada del derecho internacional de los derechos humanos. Pero para no distraerme en ese punto, lo que quiero que quede claro es que esta concepción del constitucionalismo con la cual ha prevalecido en la región, y México no es la excepción, está muy enfocada en la limitación del poder, como decía, en una concepción clásica del constitucionalismo. Está pensada en la idea de que para los desacuerdos morales profundos que involucra la interpretación constitucional, hay respuestas correctas. Es decir, digamos, si nos estamos planteando sobre si el aborto debe estar o no despenalizado porque viola o no derechos de las mujeres a la autonomía y a la igualdad, o si el matrimonio igualitario debe estar o no protegido por el derecho a la igualdad de las parejas homosexuales, etcétera. Digamos que son disputas valorativas, morales, que involucran a su vez la interpretación de los textos constitucionales, digamos, porque al final de cuentas son disputas legales constitucionales, pero que en el fondo no se trata más que de una disputa moral en lenguaje constitucional. Pues frente a estas disputas profundas, el constitucionalismo, digamos, liberal clásico o liberal conservador en la región, considera que existen respuestas correctas a eso, ¿no? Ya veremos que otras concepciones, como el constitucionalismo popular, defendería una noción de mejores respuestas, pero no necesariamente la respuesta correcta. También hay una visión, digamos, que sospecha del pluralismo, digamos, se reconoce que las sociedades actuales son plurales, pero finalmente lo que más le preocupa es encontrar esa respuesta correcta, ¿no? No tanto reflejar el pluralismo social, sino encontrar esa respuesta correcta a estos desacuerdos morales profundos. Y quien tiene la potestad atribuida constitucionalmente de resolver estas disputas con la última palabra, digamos, teniendo la última palabra para definir la disputa, son los tribunales. Por eso es que el subtítulo de la charla conlleva la pregunta de si los tribunales constitucionales deben tener la última palabra. Y la pregunta es, ¿la última palabra sobre qué? Pues la última palabra sobre la interpretación constitucional. Ojo, que no es lo mismo la última palabra sobre la interpretación constitucional que tener la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley. Esta es una de las cosas que el constitucionalismo popular vino a poner sobre la mesa y a clarificar de manera muy importante, y espero que al final de la charla sea clara esta distinción, ¿no? Pero ustedes podrían pensar, digamos, aunque vuelva más adelante sobre el tema, una cosa es que un tribunal constitucional, la Corte Suprema de Paraguay o la Sala Constitucional de la Corte Suprema o la Corte Suprema de México tenga la potestad atribuida de declarar la inconstitucionalidad de leyes, y esta potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes se puede traducir según el sistema de control constitucional en el cual nos encontremos, en una invalidez de la norma o en una inaplicación de la norma. Digamos, eso lo dejamos para un lado, pero lo que define a un control, a un modelo, es que tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, los poderes judiciales, ¿no? Como saben, en Inglaterra, por ejemplo, esa potestad no lo tiene la Corte Suprema
del Reino Unido. Entonces, una cosa es la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la ley y otra cosa es tener la última palabra sobre la interpretación constitucional. Normalmente pensamos que van de la mano, pero no necesariamente. O sea, hay diseños institucionales que permiten a los jueces tener una última palabra, o sea, tener la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, y otra es, y no necesariamente conlleva la última palabra sobre la interpretación constitucional. ¿En qué se traduce, digamos, institucionalmente que tengas la última palabra sobre la interpretación constitucional, además de la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la ley? Se traduce en que en que ante una decisión de inconstitucionalidad de la ley, supongamos que el tribunal, la Corte Suprema de Paraguay, hoy declara la inconstitucionalidad de la ley X, que prohíbe el matrimonio igualitario, si tiene la última palabra sobre la inconstitucionalidad de la ley, no solo declara la inconstitucionalidad de esa ley, sino que su interpretación de la Constitución va a vincular al Poder Legislativo. Y eso conlleva que la única respuesta frente a una declaratoria de inconstitucionalidad de ley por parte del Poder Legislativo es reformar la Constitución. Si no le vinculara la interpretación constitucional al Poder Legislativo, lo que podría hacer el Poder Legislativo es responder a través de una nueva ley de carácter ordinario, es decir, no una reforma constitucional, sino una ley de carácter ordinario que repitiera, podría incluso expedir la misma ley después de un nuevo procedimiento de liberación democrática, ¿no? No es que en automático la reimprimo y la vuelva a publicar, no. Si hubiera una declaración de inconstitucionalidad de leyes que no conlleva última palabra sobre interpretación constitucional, es decir, la interpretación de los jueces sobre la Constitución no vincula al legislador, sino solo la decisión en concreto sobre la ley X, lo que habría la posibilidad es que el Poder Legislativo pueda responder a esa sentencia de inconstitucionalidad emitiendo la misma, una ley similar o idéntica a la invalidada. ¿Por qué? Porque no estaría vinculado por la interpretación constitucional. Eso no significa que la ley que ya fue invalidada o declarada inconstitucional se pueda seguir aplicando, digamos, dependiendo del sistema de control judicial que estemos. Pero una vez declarado esa ley 1, ya no se puede volver a aplicar. Lo que sí podría suceder es que se emita una nueva ley con un contenido similar o idéntico al invalidado. Esto es lo que denota, entonces, la diferencia entre control, digamos, tener la potestad sobre controlar la constitucionalidad de leyes y tener la potestad o la última palabra sobre la interpretación constitucional. Una de las principales disputas del constitucionalismo popular es que los jueces no tengan la última palabra sobre la interpretación constitucional. Dentro del constitucionalismo popular, y ya ahorita voy a empezar a explicar el constitucionalismo popular, hay distintas corrientes, no todos piensan lo mismo. Hay quienes quieren quitar, digamos, la Constitución de las manos de los tribunales, como dice un famoso título de un libro de Mark Toshnet, o hay otros que lo que su preocupación principal es tener la última palabra sobre la interpretación constitucional, pero no quieren necesariamente erradicar el control judicial de constitucionalidad. Digamos, hay distintas matices dentro del constitucionalismo popular. Pero bueno, antes de pasar eso a explicar ya con detalle el constitucionalismo popular, esta primer versión del constitucionalismo liberal conservador, digamos, en Latinoamérica, que tuvo ciertas características, luego, creo yo, fue renovado o fue repensado por una corriente del constitucionalismo que se llamó neoconstitucionalismo y que en México tuvo mucha importancia, ¿no? Puso mucho énfasis en concepciones sustantivas de la democracia, es decir, que los derechos fundamentales son límites a las mayorías, que esos límites a las mayorías están garantizados por los tribunales constitucionales, y autores como Ferrajoli, Alexi, Dworkin en Estados Unidos, tal vez podría ser incorporado en esta vertiente. Entonces, frente a esa vertiente del constitucionalismo, que no digo que estos últimos autores estuvieran pensando en el constitucionalismo latinoamericano, de hecho no lo estaban pensando, sino simplemente fueron autores que fueron utilizados en los últimos 20 años, yo diría, para pensar el constitucionalismo liberal de Latinoamérica, ¿no? Que fueron, digamos, como los que nos ayudaron a entender pues la última versión del constitucionalismo como estaba siendo explicada por algunos profesores en Latinoamérica y profesoras, que estaba basado básicamente en la idea del paradigma de la Segunda Posguerra Mundial. Ahora, frente a esta concepción, digamos, del constitucionalismo prevaleciente en América Latina, hay otras alternativas, que no es necesariamente que hayan surgido, como el constitucionalismo popular, en respuesta a este tipo de constitucionalismo liberal clásico o liberal conservador para la región. ¿Por qué? ¿Por qué no es que haya sido una respuesta directa a ese tipo de constitucionalismo? Porque el constitucionalismo popular surgió en Estados Unidos, no surgió en América Latina. Ya hemos hecho algunos ejercicios, digamos, personas que estamos interesadas en esta corriente del constitucionalismo,
para pensar el constitucionalismo en América Latina, pero su origen es norteamericano, minoritario, digamos, y tenían una disputa muy particular, ¿no?, para el constitucionalismo norteamericano, porque eran ciertos profesores, digamos, progresistas de izquierda en universidades muy prestigiosas como Harvard, Yale, Barry Friedman en NYU, Waldron, aunque no se identifica como tal como constitucionalista popular, pero digamos sus ideas están muy en esa tesitura, en esa línea, también en la Universidad de Nueva York, etcétera, que defendían una visión distinta del constitucionalismo, menos cortecentrista, ¿ok? No es que estuvieran discutiendo con nuestra discusión, digamos, con la Constitución Latinoamérica, simplemente estoy diciendo, es una alternativa de una forma de pensar el constitucionalismo, que podemos importar de Estados Unidos con sus matizaciones, con su contextualización, pero que nos puede ayudar a pensar el constitucionalismo de otra manera. ¿Y cómo es? ¿Qué es esta otra manera? Digamos, esta otra manera es que, evidentemente, pues la limitación del poder es una parte fundamental del constitucionalismo, pero no es todo lo que implica el constitucionalismo, ¿no? Es una forma distinta porque está, como lo dice el adjetivo popular, pues está muy preocupada porque haya participación popular entre elección y elección. Es decir, los constitucionalistas populares defienden una concepción, pues yo diría, digamos, no es que haya unificación, no es que todos piensen la misma teoría de la democracia, de hecho, pues no son como tal teóricos de la democracia, aunque saben mucho de teoría de la democracia, digamos, son constitucionalistas. Y en tanto son constitucionalistas, pues bueno, están más, digamos, su discurso es más desde esa lógica, pero si yo los pudiéramos identificar en una corriente de las concepciones democráticas, yo diría que están entre el procedimentalismo y el deliberativismo. ¿Y por qué diría que están ahí? Porque son concepciones de la democracia que parten de que no existen respuestas correctas a estas disputas morales profundas que involucran la interpretación constitucional, es decir, que involucra el derecho a la igualdad, que involucra la autonomía individual, que involucra la libertad de expresión. Son disputas morales profundas que, pues, no necesariamente hay respuestas correctas. Sí se comprometen, yo creo, en general con respuestas mejores, pero no necesariamente respuestas correctas. Y en tanto no existen respuestas correctas, tampoco confían en que los tribunales vayan a encontrar esa respuesta a esas disputas morales. Confían que, por una razón de legitimidad democrática, quien tiene que tener la última palabra son los órganos representativos, ¿no? Es decir, no es que, y consideran que no es que los órganos representativos no hagan interpretación constitucional, sí la hacen, el pueblo también hace esa interpretación constitucional a través de su participación, que le dan la bienvenida, digamos, son personas abiertas a la participación popular cotidiana, y quieren que el pueblo, pero también los representantes populares, lleven a cabo esa interpretación constitucional. Entonces, no son cortecentristas, digamos, no están, cuando piensan en derecho constitucional, no solo voltean a ver a las cortes, sino voltean a ver a distintas sedes y distintos espacios de deliberación democrática en los cuales esa disputa constitucional está presente tanto como está presente en los órganos judiciales. Entonces, si la contrapusiéramos, digamos, el constitucionalismo popular a una visión más liberal clásica del constitucionalismo, pues diríamos que abren el espectro, ¿no? Si usáramos, por ejemplo, la noción de Heberle, del jurista alemán, que no es un constitucionalista popular, pero digamos, hay una noción que él utilizó de la sociedad abierta, de los intérpretes constitucionales, es una noción que viene muy, muy acorde, muy, digamos, describe muy bien lo que quieren los constitucionalistas populares para entender la interpretación constitucional. Y esto lo hacen por diversas razones. ¿Por qué quieren abrir el juego? Pues por distintas razones. Primero, porque no confían mucho en los tribunales. Y yo decía, no confían porque los constitucionalistas populares, como les decía, fue una corriente norteamericana que estaba debatiendo con su realidad concreta, estaba debatiendo con la Corte Rehnquist conservadora, que ya no fue la Corte Warren de los 60s, que hizo avances progresistas muy importantes, pues ya la Corte Rehnquist era otra corte conservadora, muy republicana, digamos, en términos del espectro político norteamericano. Y entonces, frente a esa corte conservadora, los populares querían quitarle la última palabra a la Suprema Corte y llevarla a los órganos representativos, porque ahí consideraban que la política progresista que ellos favorecían se iba a dar. Entonces, no confiaban, digamos, en el contexto norteamericano, en esa corte en particular, y además por razones de legitimidad democrática, digamos, razones normativas, porque consideran que democráticamente es una afrenta al voto, que nos garantiza igualdad política, que otros órganos, como los poderes judiciales, tengan la capacidad, uno, de declarar la inconstitucionalidad de leyes, lo que ha llevado, digamos, a lo que se conoce como la objeción contramayoritaria,
La objeción contramayoritaria es esta objeción precisamente que se hace a los poderes judiciales de tener la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas precisamente de aprobadas por mayorías. Entonces, ¿qué objetan los constitucionalistas populares? Uno es, como ya decía, hay matices dentro del constitucionalismo popular, pero hay un grupo que considera que los jueces no deben de tener ninguna potestad para declarar la inconstitucionalidad de leyes. Eso no significa que los jueces dejen de existir para resolver disputas de arrendamiento, penales, civiles, administrativos, fiscales, lo que sea, sino lo que quitarían de los jueces es la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Y segundo, digamos, estos son los más radicales, los que quitarían la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Y los segundos son los que consideran que no solo, porque se puede conservar, digamos, esa potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas por parte de los jueces, pero lo que no se puede conservar de ninguna manera es la última palabra sobre la interpretación constitucional. Ahora, hay dos presupuestos que ya uno ya he mencionado, pero hay otro que es muy importante para entender el constitucionalismo popular. Uno, de presupuestos, de por qué. Alguien se podría preguntar, bueno, además del contexto político norteamericano enfrentados a la Corte Rehnquist, ¿por qué habría quien defiende este tipo de forma de concebir el constitucionalismo? Hay distintos presupuestos, pero dos son muy importantes de una noción como el constitucionalismo popular. Uno es, ya lo dije, el desacuerdo profundo sobre lo que significan los derechos en el momento de su interpretación y concreción. Es decir, por más que tengamos derecho a la igualdad, libertad, libertad de expresión, autonomía individual, etcétera, hay un desacuerdo profundo sobre lo que implican en casos concretos esos derechos. Y entonces lo que quieren es darle cabida a ese pluralismo social y que no sea un órgano no representativo el que decida las disputas de cómo interpretamos. Segundo, tienen una noción, a diferencia del constitucionalismo liberal conservador de Latinoamérica del siglo XIX y siglo XX, no es que desconfíen de la participación popular, sino que confían en la participación popular, porque creen que los ciudadanos informados con procesos de deliberación robustos en los que pueden participar de manera igualitaria y libre, con tiempo para deliberar la gente, pueden llegar a buenas respuestas en estos temas. Es decir, la disputa sobre lo que significa la libertad de expresión, sobre lo que significa la igualdad, etcétera, son disputas que nos corresponde tener a todos porque todos tenemos la capacidad de discutir sobre esos temas. Basta con que nos den información, basta con que nos den las condiciones para deliberar en condiciones, digamos, pausadas de igualdad y de libertad. ¿Y cuál es otro de las características? Pues que le dan por razones de legitimidad democrática, la ciudadanía tiene que participar activamente en la toma de decisiones. No solo, bueno, en la toma de decisiones, en la fijación de la agenda y en la deliberación pública. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo liberal clásico y el conservador de la región latinoamericana, lo que nos decía, como ya se los expliqué en un inicio, es ven, participa y regrésate a tu casa, no necesitamos volverte a ver, nos vemos 3 años, 6 años, la chamba me toca a mí, ¿no? El constitucionalismo popular no quiere eso. El constitucionalismo popular, en tanto tiene estos presupuestos, que ya les decía, reconoce el desacuerdo, valora positivamente el pluralismo social y considera que las personas son capaces de deliberar sobre estos temas, las personas comunes y corrientes como nosotros, digamos el ciudadano de a pie, al poder deliberar sobre esos temas, da la bienvenida a la participación democrática, cotidiana, no solo cada entre elección y elección, no solo cada 6 años, cada 3 años, sino cotidianamente. Y entonces eso los conlleva, cuando se concentran, digamos, en la discusión sobre tribunales constitucionales, se concentran en abogar por mecanismos dialógicos de control judicial de constitucionalidad. Es decir, hay modelos fuertes de control judicial y modelos débiles de control judicial. El modelo fuerte es el que defiende el constitucionalismo liberal clásico, que está caracterizado por control judicial de constitucionalidad de leyes e última palabra sobre interpretación constitucional. Frente a esta visión, el constitucionalismo popular quiere otro tipo de control judicial, ¿no? Quiere otro tipo de control judicial dialógico o débil. ¿Y en dónde encuentran estos modelos institucionales? Pues básicamente los encuentran en el modelo del Commonwealth, que está conformado por Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, etcétera, que vienen de una tradición de supremacía parlamentaria, pero que se han ido acercando, incorporando mecanismos de control judicial de constitucionalidad, pero débiles. ¿Y por qué los consideran débiles? Porque los jueces o no tienen la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, o la tienen, pero no tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional. Les pongo un ejemplo.
El caso de Reino Unido. Hasta hace muy poco tiempo la Corte Suprema, bueno, se creó la Corte Suprema de Reino Unido y lo que tienen ellos, como saben, no es una constitución escrita, lo que tienen es a través de una ley incorporaron el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Entonces tiene rango de ley. Entonces, ¿qué sucede si la Corte Suprema identifica una violación al tratado, a esa ley que incorpora su régimen interno, el Tratado Europeo de Derechos Humanos? Lo que le dice al Parlamento es, a ver, hay una incompatibilidad entre esta ley que tú emitiste o este artículo, esta ley que tú emitiste, reconsidéralo. El Parlamento puede no reconsiderarlo, no, y la Corte Suprema no tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Lo único que tiene la potestad es decir, aquí hay una incompatibilidad. Si quieres, abre un proceso fast track y revisa si la forma en que yo estoy interpretando la Constitución es la correcta, yo juez, yo Corte Suprema, y considera si esta ley efectivamente es incompatible con el Tratado de Derechos Humanos de Europa. Ahora, ¿eso significa que tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes? No. ¿Tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional? No, como tal no hay una constitución, pero además su interpretación sobre los derechos humanos previstos en el tratado, pues tampoco es final. ¿Qué sucede en el caso de Canadá? En el caso de Canadá no es, digamos, como el de Reino Unido, porque ahí sí tienen la Corte Suprema la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, pero no tiene la última palabra sobre la interpretación constitucional. ¿Y por qué no tiene la última palabra sobre la interpretación constitucional? Porque existe la cláusula 33 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá que le permite a un parlamento, cuando se expide una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema, bloquear, digamos, o blindar la legislación. Y la cláusula se llama no obstante o notwithstanding clause, porque significa que no obstante lo que tú dijiste, Corte Suprema, yo contesto diciendo esto no es inconstitucional y, digamos, prevalezco o resguardo la vigencia de esta norma o la constitucionalidad de esta norma que tú consideras inconstitucional por 5 años y lo puedo renovar hasta por otros 5. ¿Qué sucede ahí? Que los tribunales, las Cortes Supremas, en el caso de Canadá, tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero no tiene la última palabra sobre la interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque el Parlamento podría responder, podría contestar, digamos, a través de esta cláusula, no obstante, diciéndole, pues no estoy de acuerdo con tu interpretación, no estoy de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad que has hecho y blindo esta legislación por 5 años. ¿Qué es esto? Que nos, digamos, tenemos distintos modelos de control judicial, normalmente los asociados al control judicial liberal clásico, que en Latinoamérica ya decía tuvo una deriva conservadora por nuestra historia constitucional, pero digamos, en términos generales, el constitucionalismo liberal clásico defiende un modelo, como decía, de separación de poderes que involucran tribunales constitucionales con la última palabra sobre la interpretación constitucional y con la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Frente a modelos del control del constitucionalismo popular que quieren modelos, digamos, tribunales que dialogan después de su sentencia. ¿Y cómo dialogan? Abriendo esta posibilidad a que los parlamentos puedan responder con una legislación ordinaria a la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, esa es la, digamos, la discusión del constitucionalismo popular. ¿Esto significa que eso es todo el constitucionalismo popular? Yo creo que no, digamos, esa fue la discusión norteamericana, pero yo creo que el constitucionalismo popular puede ser pensado y seguir siendo pensado en Latinoamérica como ha sido pensado, digamos, desde hace algunos 10, 15 años ya en Latinoamérica, para darle contenido a nuestras propias preocupaciones. No necesariamente las únicas preocupaciones, yo diría, son las de los modelos de control judicial. Yo diría que el constitucionalismo popular, digamos, pensado, por ejemplo, por autores como Roberto Gargarella, pues conllevan una distinta forma de pensar el constitucionalismo, pero no solo pensando en el control judicial, digamos, ese es uno de los temas, pero no es el único tema del constitucionalismo popular latinoamericano, si le podemos llamar así, sino que el constitucionalismo popular en Latinoamérica lo que busca es, pues, digamos, una forma distinta de aproximarse al constitucionalismo. ¿Por qué? Porque lo que valora positivamente es la participación democrática, valora positivamente el desacuerdo, no le tiene miedo al pluralismo y lo que quiere es que, digamos, el pueblo, la sociedad plural, entendida como una sociedad plural, que hay desacuerdos, que hay grupos que están en oposición, etcétera, no es una unidad, tiene que participar activamente en esa interpretación constitucional, ¿no? Como una cuestión cotidiana y no como una cuestión excepcional. Entonces yo diría que
El constitucionalismo popular en Latinoamérica pues está abogando por otro tipo de diseños institucionales menos cerrados y con más controles ciudadanos de los poderes tradicionales, ¿no? El constitucionalismo liberal clásico pensó esos controles recíprocos, entre ellos el control judicial de constitucionalidad, como solo poderes entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, mientras que el constitucionalismo popular quiere mayor control por parte de la ciudadanía, mayor fijación de agenda, mayor deliberación, mayor decisión por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, digamos, yo diría que en América Latina la agenda del constitucionalismo popular es más amplia que la que tuvo en su momento en Estados Unidos, porque ahí estaban muy enfocados en la discusión únicamente del control judicial de constitucionalidad, que es un tema importantísimo, sí es un tema importantísimo, pero yo no pienso que se agota el constitucionalismo popular en América Latina a esa única discusión, ¿no? Y ahí creo que, como yo diría que la forma de conseguir el constitucionalismo de Roberto Gargalla es una, digamos, un paradigma en esta forma de concebir el constitucionalismo, que evidentemente él se relaciona con la teoría, la concepción deliberativa de la democracia, como todos sabemos, como todas saben, pero digamos, yo me atrevería a pensar que es la propuesta más acabada y más sofisticada de un constitucionalismo popular en Latinoamérica. Ahora, ya para terminar, en los últimos minutos que quiero hablar para dar paso a la conversación con ustedes, es hoy por coincidencia publiqué una columna sobre en el blog de Iberai Connect de esta asociación internacional que creó su blog en español, y lo que creó en este y lo que decía en esta columna de hoy, el título de la columna, de mi columna, es repensar el constitucionalismo popular a la luz de un renovado paradigma democrático. ¿Y por qué le llamé así a la columna y qué es lo que digo en la columna? Y bueno, los invito y las invito a leerlo, que fue coincidencia que saliera hoy porque este evento estaba programado para la semana anterior, pero bueno, porque se cayó Facebook ya no lo pudimos llevar a cabo. Pero bueno, la lógica de esta columna es, y me alegra que haya coincidido con esta plática, porque es, ¿cuál es el siguiente paso para el constitucionalismo popular en América Latina? Por lo menos, digamos, en mi opinión, ¿cuál sería lo que creo que hay que seguir pensando y seguir debatiendo? Y es, una de las críticas que se ha hecho al constitucionalismo popular es que muchos lo dicen, bueno, sí entiendo normativamente qué es lo que quieres, o sea, quieres mayor participación, confías en otro, o tienes en la cabeza otra concepción de la democracia, no quieres última palabra de jueces, etcétera, pero ¿qué nuevos diseños institucionales me estás proponiendo distintos al constitucionalismo liberal, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, sí tienen cierto énfasis, pero no deja de ser una vertiente del constitucionalismo liberal. Entonces, ante esa crítica de la ausencia de, digamos, de imaginación institucional o de capacidad de reimaginar nuestras instituciones con estos compromisos populares, digamos, del constitucionalismo, creo que se puede dar una renovación del constitucionalismo popular, digamos, los y las constitucionalistas podemos repensar el constitucionalismo popular a la luz de las nuevas teorías de la democracia, ¿no? Pues es decir, hay mucho de lo que podemos aprender no de los constitucionalistas para renovar el constitucionalismo popular, sino de lo que podemos aprender de teóricas de la democracia para repensar nuestra materia, para repensar una corriente del constitucionalismo que tal vez nos resulta normativamente atractiva, ¿no? Y estoy pensando en teóricas de la democracia como Hélène Landemore, Hélène Landemore y otras personas, el nuevo libro también de Roberto Gargarella sobre una conversación, pensar el derecho como una conversación entre iguales, pero respecto a la propuesta de Landemore, que es una autora francesa, pero que escribe en inglés, escribió un excelente libro, y lo pongo como ejemplo, porque no se agota a este ejemplo lo que quiero decir, pero en el nuevo libro de Landemore, que se llama Open Democracy, que ella es teórica de la democracia, nos propone una nueva forma, un nuevo paradigma democrático, así le llama a ella, porque hay una crisis de la representación, digamos, hay cada vez más, hablamos de erosión democrática, crisis de la representación desde hace varios años, es decir, esa opinión que tenemos muchos ciudadanos, ciudadanas, de la separación que existe entre las élites políticas y los ciudadanos comunes y corrientes, porque los intereses, las preferencias, los valores de los ciudadanos no se ven reflejados en la toma de decisiones, y no hay canales de comunicación que permita, digamos, que lo que quieren los ciudadanos se refleje en la toma de decisiones de los representantes populares. Y ante esa situación lo que propone es un nuevo paradigma democrático, y todo esto lo hace, esta nueva propuesta de paradigma democrático lo hace con base en el ejercicio que se dio en Islandia entre 2010 y 2013.
y no se los cuento con mayor detalle porque no quiero quedarme sin el espacio de preguntas y respuestas, pero en ese ejercicio se convocó a un número pequeño de ciudadanos para redactar una propuesta de nueva constitución. O sea, venían o estaban viviendo la crisis de 2008, la crisis económica, hay un gran malestar social, y entonces se convoca a un foro nacional con, de 950 personas para juntar ideas. Trabajaron en 8 grupos distintos liderados por líderes de opinión, que lo único que hacían era garantizar que hubiera igualdad de circunstancias en la toma, en la participación en esos grupos, pero lo que querían, lo que sirvió es para dar una plataforma para abrevar, digamos, para tener una idea para de cómo iban a tener o qué querían para su nueva constitución. Después de esa, de ese ejercicio se lleva a cabo, digamos, esa propuesta junto con la propuesta de 2 expertos, etcétera, se transfiere o se le manda a un consejo constitucional que fue electo por, digamos, ya por elección popular de 25 personas y luego esas 25 personas estarían encargadas de redactar un proyecto de constitución. Pero ojo, el Consejo Nacional, el primer Consejo Nacional donde, digamos, se juntan a abrevar y a hacer una propuesta de términos generales de constitución, era seleccionado a través de loterías. Entonces, no en el primer consejo de 950 personas, esas personas no eran electas, sino electas al azar, ¿no? Evidentemente se hizo o se utilizó un mecanismo de hacer como una preselección, digamos, al azar, pero para que estuviera representada las distintas partes del país, los distintos géneros y las distintas edades, y ahí tener una representatividad. Entonces, hacen esa digamos, propuesta de constitución, y al final, bueno, durante ese ejercicio, además interesante que se consulta a la ciudadanía a través de plataformas sociales, de redes sociales, y la ciudadanía participa activamente, y finalmente se aprueba en un referéndum ese proyecto de constitución, pero no termina pasando por el Parlamento como estaba previsto. Es decir, ese proyecto con una legitimidad democrática directa muy fuerte no termina siendo aprobado por el Parlamento por diversas circunstancias y se quedó en el cajón y nunca se aprobó. Entonces se considera una experiencia, digamos, de participación popular muy interesante en temas constitucionales, donde la participación de la ciudadanía es bienvenida, donde institucionalmente se generan los mecanismos para deliberar con tiempo, con información, para saber qué es lo que piensa la población en general del proyecto sobre el que están trabajando, y finalmente lo aprueban por un referéndum. Es decir, hay una legitimidad democrática muy robusta y finalmente el Parlamento no lo aprueba y se queda, digamos, en un mero proyecto. Entonces, esta experiencia de Islandia y de algunos otros países, que, bueno, no me quiero extender, las utiliza Landemo para proponer un nuevo paradigma democrático, un paradigma democrático en el que los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad de fijar la agenda, deliberar y decidir, ¿no? A diferencia de los mecanismos de participación directa en los que solo se nos llama a decidir, acá lo interesante es que la participación democrática del pueblo empieza desde qué temas queremos discutir, cómo vamos a discutirlos y finalmente vamos a tomar decisiones. Concluyo con esto. Mi punto es la renovación del constitucionalismo popular en América Latina creo que puede abrevar de estas nuevas teorías de la democracia y no necesariamente, digamos, seguir buscando respuestas en las propuestas de constitucionalistas y que tal vez no están o no estamos siendo capaces de pensar o de imaginar nuevos paradigmas democráticos. Pues yo ahí la dejaría y encantado de conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Niembro. Bueno, acá tenemos unas cuantas preguntas con el presidente. Ya nos estamos así pulseando quién pregunta primero porque tenemos demasiadas preguntas y el tiempo no nos alcanza. Pero le cedo primeramente al doctor Diego Moreno para que haga algunas preguntas disparadoras y luego continuamos con los comentarios y preguntas de YouTube y de las otras redes sociales. Doctor Moreno, adelante. Muchas gracias, Sheila. Ahí también veo que hay ya unas cuantas preguntas en la bandeja. Así que respóndeme muy brevemente, Roberto. Y en primer lugar, agradecerte por esta lúcida exposición sobre el constitucionalismo popular. Creo que nos quedó muy claro el concepto y las implicaciones de esta manera distinta de ver el constitucionalismo y de que no existe una sola manera de ver el constitucionalismo. Y a propósito de esto, me gustaría, la primera pregunta es, si en tu experiencia en la academia has tenido el problema de chocar con esta mentalidad muy tradicional que tenemos los constitucionalistas, que se enraiza, como muy bien lo explicaste,
en el siglo XIX, sí, el rechazo a cualquier cuestión que implique que los tribunales no deban tener la última palabra o que los ciudadanos deban tener una participación más activa a la hora de definir cuál va a ser el modelo de sociedad y cuál va a ser el significado de los principios y valores constitucionales. ¿Has notado algún rechazo, alguna reticencia? Entiendo que hay una contradoctrina que sería el neoconstitucionalismo, que es quizá podría ser uno de los rivales del constitucionalismo popular. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, sí, ¿cuál sería la diferencia entre el constitucionalismo popular y el populismo tout court, el populismo político? Y esto lo pregunto porque gente como Tushnet y compañía han trabajado en los dos campos. Tushnet acaba de publicar un libro sobre el populismo en tiempos de el derecho constitucional en tiempos de populismo, con Bojan Bugarić, hace un mes, cuestión de semanas atrás. Pero él también es uno de los grandes referentes en materia de constitucionalismo popular. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿O están relacionados? ¿Son fenómenos distintos? Esas serían mis dos preguntas. Y a la gente que nos está viendo, comentarles que en el Twitter del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional hemos publicado ese magnífico artículo que Roberto lo publicó hoy en la Revista Internacional de Derecho Constitucional, así que lo pueden acceder desde nuestro Twitter. Gracias. Solamente eso, Roberto. Gracias. Sí, gracias, Diego. A ver, sobre lo primero, pues sí me ha tocado, digamos, en lo personal encontrar esas reticencias frente al constitucionalismo popular de defensores, digamos, del liberalismo constitucional, del constitucionalismo liberal clásico, vamos a llamarle, con su vertiente conservadora en Latinoamérica, pero, o sea, digamos, del constitucionalismo liberal clásico, para no necesariamente que sean defensores del liberalismo conservador en Latinoamérica, sino así en general del liberalismo clásico, y digamos, lo que me ha llamado la atención de esa reticencia no es necesariamente su reticencia, sino es su reticencia basada en simplemente qué es lo que se ha estudiado siempre, ¿no? No en una, digamos, no en una discusión de razones de cuál es el mejor modelo del constitucionalismo, sino es, pues aquí se ha hecho esto siempre, así lo hemos pensado siempre y así lo queremos seguir haciendo, digamos. Entonces, no sé si es por una cuestión de, pues que tú sabes, en la academia luego se conservan, digamos, los cotos de cada grupo y hay una disputa ahí entre cuál es la concepción del constitucionalismo porque me conserva mi forma, mi comodidad. Otra puede ser porque simplemente no están convencidos del constitucionalismo popular, pero el tema es que normalmente no hay esa reticencia basada en razones, como yo te diría, que sería que en ese sentido yo no le vería ningún problema, siempre y cuando fuera, digamos, una argumentación de cuáles son las cualidades y los defectos de cada forma de concebir el constitucionalismo, pero no me ha sucedido así. Ahora, también veo, y eso creo que es positivo, es que en los últimos años, cuando yo estudié la licenciatura, pues prácticamente no se hablaba de constitucionalismo popular, y ahora tenemos este tipo de discusiones en toda Latinoamérica. Y entonces sí creo que también hay un avance importante, porque ya estamos discutiendo otras corrientes del constitucionalismo, ¿no? Digamos, la doctrina más sofisticada, yo diría, en Latinoamérica, no es que esté con una u otra forma, pero simplemente sabe de lo que está pasando y lo que discute cada corriente, y entonces tenemos distintas opciones. Hay una baraja más amplia, yo diría, ¿no? De discutir y pensar el constitucionalismo. Entonces, lo que sí veo es que ya hay mucha gente interesada en discutir corrientes distintas del constitucionalismo, y eso sí creo que es un avance. Ahora, en relación con lo del populismo y el constitucionalismo popular, pues yo, sí hay, normalmente, y qué bueno que me das la pregunta, hay una asociación equivocada entre estas dos formas de pensar, porque el constitucionalismo popular no es populismo, digamos, ¿y por qué no es populismo? Muchas razones, pero una de las razones es, o sea, las contraposiciones se pueden hacer a distintos niveles, pero una de las contraposiciones, por ejemplo, es concepción de la sociedad. El constitucionalismo popular, una de sus bases, como decía, es el pluralismo social, considera que es bienvenido, que hay distintos grupos sociales que interpretan la constitución de manera distinta, y el populismo, como definición, básicamente entiende a la sociedad como un único, como un todo, ¿no? Que es leído por un líder popular desde arriba, que sabe identificar al pueblo, pero es un pueblo, digamos, único, no es plural. Luego, pues el populismo también sabes que es pues, una corriente, digamos, dentro de una corriente o una forma de concebir la democracia, que muchos consideran que está al límite de si es democrático o no, pero pues también tiende a la concentración del poder. Y eso tampoco diría yo que es una de las apuestas del constitucionalismo popular. Al contrario, yo creo que una de las apuestas del constitucionalismo popular es la difusión del poder más allá de los poderes clásicos. O sea, quiere que el ciudadano se vea empoderado a través de mecanismos
de participación de distinto tipo, no solo democracia directa, sino de distinto tipo, para que tome decisiones cotidianamente. Entonces, digamos, ya con solo mencionar esos dos puntos, yo creo que hay una forma muy distinta de concebir la democracia y el constitucionalismo, equivocadamente y por ignorancia, yo diría, y es que se mezclan, ¿no? Y se mezclan porque muchas veces se quiere conllevar una crítica fácil al constitucionalismo popular asociándolo con el populismo, que no es eso, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Espectacular. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Yo tengo algunas preguntas, pero también hay otras preguntas en nuestras redes sociales, así que como yo tengo acá el uso de la palabra, voy a hacer un poco de monopolio, ¿verdad? Excelente. Bueno, yo ya leí los textos que usted escribió y hoy me respondió en su texto lo que yo quería saber y preguntarle hoy. Igual mi pregunta era si en qué teoría de la democracia se encuadra el constitucionalismo popular, ¿verdad? Pero como ya viniste a responder un poquitito eso, y otra pregunta era si el constitucionalismo popular, si pretende que el pueblo sea el que tenga la última palabra, ¿cuáles serían estas estrategias para que se efectivice tal cuestión, ¿verdad? Es decir, ¿serían las asambleas de ciudadanos? ¿Serían por movilizaciones sociolegales? Es decir, desde abajo, una especie de accountability, o cómo iría, y hacia dónde irían los reclamos de reivindicación de derechos de estas personas, o sea, de los ciudadanos, en un constitucionalismo popular. Sí, a ver, gracias por la pregunta. Sobre la concepción democrática, no creo que se pueda adscribir a todos los populares a una sola concepción democrática, pero sí creo que hay ciertos rasgos que podrías, digamos, tratar de ponerlos en un cajón amplio, ¿no? Porque no todos serían deliberativistas, por ejemplo, pero yo los encontraría, digamos, entre una concepción procedimental diagonal deliberativista de la democracia. ¿Por qué? Porque confían en los procedimientos democráticos, la legitimidad de la toma de decisiones está en los procedimientos y no en que los procedimientos nos dan respuestas correctas, sino que son procedimientos, digamos, que garantizan la libertad y la igualdad, y esto se traduce en varias cosas, pero es en los procedimientos donde encuentran la legitimidad de la toma de decisiones. ¿Por qué algunos son deliberativistas? Porque pues también tienen el componente fuertemente de que abogan por una deliberación democrática robusta, la previa a la toma de decisiones. Es decir, no basta con que tengas el mayor número de votos, y eso no hace para que la decisión sea legítima, es decir, no basta con que tengas la mayoría X en el Parlamento para que tu decisión sea legítima, sino que esa decisión, previa a la toma de decisión, tiene que haber una deliberación en ciertas condiciones que garanticen que las minorías pueden ser escuchadas, que sus argumentos son debatidos, que hay garantías para participar en condiciones de libertad e igualdad y con el tiempo de la deliberación suficiente, pero que al final pues se tomará una decisión por regla mayoritaria, ¿no? Pero hay una previa deliberación a la toma de decisiones. Entonces yo diría que hay quien hace más deliberativista, hay quien es más procedimentalista, pero yo encontraría que se ubican en ese tipo de concepciones. Yo, por ejemplo, hice, cuando escribí en 2013 un artículo que está publicado en Isonomía, en la revista Isonomía del ITAM, que se llama Una mirada al constitucionalismo popular, hice una lectura deliberativista del constitucionalismo popular a la luz de la teoría de Habermas, pero no necesariamente significa que todos los populares piensen así la teoría de la democracia, simplemente era mi lectura particular. Ahora, sobre lo segundo, sobre qué significa, qué implica esto de la última palabra, de que el pueblo tenga la última palabra, ¿no? O sea, ¿cómo lo bajamos? ¿En qué se traduce? Y yo creo que hay distintas versiones, o sea, distintas vertientes para pensar ese compromiso popular que un constitucionalista podría tener. Y una es directamente pues, la sensibilidad que uno puede tener en relación con la movilización popular y que puede tener en relación con lo que nos dicen los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Porque normalmente, digamos, un constitucionalista liberal clásico pues va a pensar que esos temas le corresponden a los expertos que tienen su doctorado en Yale o en donde ustedes quieran y que son los capaces para discutir sobre esos temas. Entonces, ya que la persona con la que estás discutiendo considere que todos tenemos esa capacidad y que lo que necesitamos es información y tiempo para discutir, ya hay una aproximación muy distinta a cómo te acercas a lo que te está diciendo, por ejemplo, la movilización social. Si tú crees que la movilización social es una bola de pelados o peladas, como diríamos en México despectivamente, estoy tratando de ser irónico, que no entiende nada de lo que está sucediendo y que la interpretación constitucional es un tema que le corresponde a las élites políticas o a los profesores y profesoras de derecho, o es muy distinto a sentarte a la mesa y escuchar y decir, a ver, puede ser que aquí hay algo importante que tenemos que escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que está hablando. Esa es una cosa. Segundo es que
Y esto es, digamos, el punto de por qué creo que la renovación del constitucionalismo popular se puede dar desde las teorías de la democracia, porque ya hay experimentos democráticos, ya no son, digamos, no es la situación ideal del habla de Habermas, sino hay experiencias democráticas reales, como la de Islandia, pero es por mencionar alguna, o sea, hay distintas experiencias interesantes, la de Irlanda con el tema del aborto y matrimonio igualitario, etcétera, la del cambio climático en Francia, en la cual los ciudadanos están fijando agenda, deliberando y decidiendo a través, por ejemplo, de lo que se llaman los mini publics, que es esto que Landemore está estudiando y mucha gente está estudiando en teoría de la democracia. Es decir, ya hay formas institucionales, ya hay experimentos institucionales que han permitido que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en estos temas con tiempo, con la información suficiente y que pueden llegar a buenos resultados, ¿no? Y que no necesariamente da los resultados que pensaríamos son opresores de las minorías. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, un país profundamente católico, se termina aprobando a través de un mecanismo de este tipo el aborto y el matrimonio igualitario. Entonces, digamos, creo que una cosa pasa por el tema de sensibilidad de aproximación al derecho constitucional en general y otra cosa, que es lo primero que dije, cómo consideramos, valoramos a la movilización social, y otra cosa es el tipo de diseños institucionales que tenemos que hacer para darle bienvenida a esa participación. Ahora, esos diseños institucionales, ojo, no se reducen a los mecanismos de democracia directa clásicos tipo referéndums y plebiscitos. No es lo único. De hecho, no serían ni los más importantes. Estas nuevas experiencias democráticas están poniendo sobre la mesa otras opciones para que la ciudadanía participe y que no necesariamente se reduzca a la toma de decisión en sí o no una pregunta propuesta desde la presidencia de la República o desde el Congreso, etcétera, sino que sean los ciudadanos desde un inicio quienes fijen agenda, deliberen y luego tomen decisiones. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas. Yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, voy a hacer algunas que están acá en nuestros comentarios que consideramos que quizás sean bastante relevantes. Y la primera pregunta es justamente relacionada a lo que ya estábamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo podemos empoderar a ese ciudadano de a pie? O sea, ¿cómo hacemos que la gente se mueva, digamos, ¿verdad? En un país donde, como el nuestro en América Latina, donde se caracteriza por la pobreza, la desigualdad, la falta de educación. Entonces, ¿cómo hacemos para que se lo empodere? Eso por un lado, relacionado a lo que ya estaba hablando. Y otra pregunta, esa es la de la doctora Fátima Andrada, nuestra vicepresidenta del Instituto Paraguayo, de otro colega también estudioso del derecho constitucional, el doctor Rodrigo Ayala Miret, pregunta, ¿cuál es el rol que cumple el Poder Ejecutivo en el constitucionalismo popular? ¿Cómo esta noción de constitucionalismo impacta, transforma este poder? Entonces, tenemos dos preguntitas y quería pedirte un poquito más que sea breve porque ya estamos con el tiempo ajustado y después tenemos dos últimas preguntitas para concluir nuestro debate. Sí, excelente. Soy rápido, gracias. Sobre las primeras, o sea, ¿cómo empoderas a los ciudadanos? A ver, en una realidad social como la latinoamericana, que digamos compartimos algunas cosas no, pero algunas cosas sí, sobre todo la desigualdad social, que es desigualdad social, política y económica, digamos, van de la mano todos, o sea, esa desigualdad se traduce en distintos ámbitos. Pues una, evidentemente, es combatir esa desigualdad, ¿no? O sea, no se puede quedar atrás esa agenda igualitaria si uno quiere, digamos, empoderar al ciudadano o la ciudadana, ¿no? Y segundo es la creación de mecanismos institucionales. O sea, un constitucionalista popular te diría, está claro que tenemos que reducir las brechas de desigualdad social, pero a la vez tiene que haber mecanismos institucionales. ¿Mecanismos institucionales para qué? Pues de vuelta, para que el ciudadano pueda fijar agenda de temas públicos, pueda deliberar sobre esos temas y pueda decidir sobre esos temas. ¿Por qué no es solo democracia directa? Porque la democracia directa se enfoca en el último momento, en la toma de decisiones. En cambio, una agenda, digamos, más ambiciosa del constitucionalismo popular sería cómo hacemos, y estos mini publics o pequeños públicos, tienen la virtud de que vienen desde un inicio. Es fijar agenda, deliberar y tomar decisiones. En relación con el Poder Ejecutivo, a ver, el constitucionalismo popular en América Latina, sobre todo, digamos, autores como Roberto Gargarella han propuesto y que coincido yo, es que lo que implicaría una visión más popular, digamos, del constitucionalismo sería reducir el hiperpresidencialismo de los sistemas constitucionales y crear más
controles exógenos o ciudadanos de los poderes tradicionales. Es decir, no solo fijarte en cómo se controlan los poderes entre sí, sino cómo los ciudadanos controlan a los poderes. ¿Okay? Lo dejo ahí para la brevedad. Sí. Muchísimas gracias. Y tenemos dos últimas preguntas del chat. Dice Paula Gamarra, esta corriente surge como contraposición de la teoría de Dworkin, quien propugnó su tesis que existe siempre una respuesta correcta. Esa es la primera pregunta. Y la última es, ¿el constitucionalismo popular puede ser implementado sin importar el sistema de control constitucional que adopta cada estado? Pregunta el doctor Silvio Reyes, que también es un colega muy estudioso del derecho paraguayo. Sobre lo primero, si te enfocas en la discusión del constitucionalismo popular que se dio en Estados Unidos, Waldron, la teoría de Waldron, que es una de las que se utiliza para el constitucionalismo popular, aunque él no se ha identificado como constitucionalista popular hasta donde yo sé, pero digamos, es la respuesta más fuerte, pues sí fue una respuesta a la concepción de Dworkin, digamos, del control judicial de constitucionalidad. En ese sentido, sí. Hay artículos, por ejemplo, de Toshnet que también critican las nociones de derechos de Dworkin en su momento, precisamente porque pues, no consideraba que era la mejor visión de los derechos. Entonces, si te enfocas, te reduces solo a la discusión norteamericana, en parte sí fue una respuesta a la teoría de Dworkin, pero sobre todo era una respuesta también política a la corte Rehnquist conservadora con la cual ellos no estaban de acuerdo y que le querían quitar poder. Segundo, sobre el control constitucional en sistemas, en cualquier tipo de sistemas, No me atrevería a decir una respuesta así generalizada. Yo creo que el constitucionalismo popular sí puede ayudar a pensar distintos modelos de control judicial. En el caso de México, yo lo he pensado, creo que sí podría implementarse, pero tendría que, digamos, que haber algún cambio institucional. ¿En qué se traduciría? En que la Corte Suprema Mexicana, por ejemplo, podría tener la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, pero que su interpretación constitucional no vincular al legislador y por tanto se permitiría una respuesta legislativa ordinaria al Parlamento. Pero pues es que no puedo dar una respuesta general porque sí depende mucho de la regulación particular que existe del modelo de control judicial. ¿Cómo se haría? Pues digamos, tiene sus particularidades. Sí, así mismo. Gracias, doctor. Nosotros también tenemos nuestras particularidades en Paraguay. Ojalá, bueno, podamos tener otro evento para que podamos compartir justamente esa temática de cómo es en México, cómo es en Paraguay. Y bueno, hay otra pregunta de que un minutito, porque el doctor José Luis Torales me pidió, que es también miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, entonces él quiere saber, y solamente así, sí o no, ¿verdad? Si es el proceso constituyente chileno un buen ejemplo de aplicación de constitucionalismo popular en Latinoamérica. O sea, a ver, por los orígenes del Congreso pareciera ser que sí. Ahora, no estoy tan, digamos, no conozco tan a profundidad ahorita el proceso. Creo que hay algunas notas que hay gente que piensa el constitucionalismo desde el constitucionalismo popular, como Camila Vergara, que ha hecho algunas críticas fuertes, por ejemplo, a una de las decisiones que se tomaron, que me parece fue del reglamento. Entonces, no me atrevería a hacer una aseveración porque la verdad no soy experto en lo que está sucediendo en Chile, lo sigo por las noticias, pero no estoy como puedo hablar de México, por ejemplo, con la confianza que tengo para hablar de México. En todo caso, yo te recomendaría a quien haya hecho la pregunta que sigas las opiniones de Camila Vergara, que es una, digamos, una experta en lo que está sucediendo y además pues, tiene una visión sin duda popular del constitucionalismo. Perfecto, vamos a tomar nota entonces y bueno, estamos justito a tiempo, en 1:20 como teníamos previsto del evento, así que yo agradezco mucho a las personas que han hecho sus preguntas, bueno, yo también hice la mía, pero me quedé con muchísimas, así que ya quiero comprometerte otra vez que tengamos otra oportunidad para que sigamos charlando, ¿verdad? Que quedó muchas cosas en el tintero y bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Moreno para que pueda concluir el evento y yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, encantado. Igualmente, doctor. Muchas gracias, Shirley. Y suscribo íntegramente tu palabra. Nos quedamos con sabor a poco, Roberto, así es que vamos a tener que organizar algo más adelante. Pero dicho esto, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Sabíamos que tenías una agenda muy apretada y todo esto lo hiciste de forma desinteresada. Así es que gracias por esta esclarecedora y lúcida charla sobre esta muy prometedora corriente, así sea que se comparta o no. Creo que es un enfoque muy interesante y que vale la pena explorar, sobre todo en un contexto en el que, como bien explicaste,
estamos muy acostumbrados a ver las cosas solamente de una manera, y si no de esa manera es como que no, está mal. Y yo creo que hay distintas formas de ver esto. Bueno, y como nos quedamos con gusto a poco, les voy a comentar a las personas que nos están viendo, no se olviden de chequear en nuestro Twitter el artículo que publicó Roberto hoy en la Revista Internacional de Derecho Constitucional, está en nuestro Twitter. Y aparte, los libros que yo había mencionado sobre de su autoría, o los libros editados por él, que reúnen un conjunto de capítulos sobre el constitucionalismo popular, tengo entendido que están disponibles de forma gratuita también en Internet. Es así, Roberto, ¿verdad? Algunos de ellos sí, algunos no, pero sí. Perfecto, pero algunos que son relevantes yo los he visto y hemos tenido la ocasión incluso de leer y de compartirlo acá entre algunos colegas, así es que siéntanse libres de ir a revisar la base de datos de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo. Diego, encantado. Ha sido un placer enorme y un saludo para Micaela. Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Gracias, muchas gracias a la ley también por todo el apoyo. Gracias al doctor Roberto Moreno y gracias, por supuesto, a Virgi, que siempre nos apoya con la parte tecnológica, y gracias a todo el equipo de organización de eventos del IPDC, así como a todos los miembros y a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, Roberto. Chao, chao. Chao, chao.